Señor, abre mis labios. Gracias. Los santos tienen su morada en el reino de Dios. Y allí han encontrado descanso eterno. Aleluya. Por Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Gracias vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti. Fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora. Santos de Dios, bendecid al Señor eternamente. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Al Belén del Señor, bendecid al Señor, cielos. Bendecid al Señor, hagas del espacio, bendecid al Señor, el almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Maravillas, Azaleas y Misael, bendecid al Señor. El Sansaldo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, exaltado por los siglos. Santa Cruz de Dios, bendecida al Señor eternamente. Cantemos el himno de alabanza de todos los santos de Israel, su pueblo escogido. Es un honor para todos sus fieles. A los Efesios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, quiera concedernos el don de sabiduría y de revelación, para que lleguéis al pleno conocimiento de Él, e iluminados así los ojos de vuestra mente, conozcáis cuál es la verdadera esperanza a que nos ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria otorgadas por Él, como herencia a su pueblo santo. Alegraos justos y gozad con el Señor. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Y gozad por el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alegraos justos y gozad por el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Acudamos alegres a nuestro Dios, corona de todos los santos, y digámosle, por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Por la intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Oh Señor, fuente y origen de toda santidad, que has hecho resplandecer a los santos con gran variedad de dones, haz que al contemplarlos sepamos celebrar tu grandeza. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Señor Todopoderoso, que has querido que los santos fueran imágenes admirables de tu Hijo, concédenos que por su ejemplo y por su intercesión vivamos más plenamente unidos a Cristo. Por intercesión de los santos, sálvanos, Señor. Rey del cielo, que por medio de los fieles seguidores de Cristo nos estimulas a desear la ciudad futura, haz que descubramos en los santos el mejor camino que lleva a ti. Dios y Señor nuestro, que en la celebración de la Eucaristía nos pones en comunión con los santos, concédenos celebrar cada día con mayor perfección tu culto en espíritu y en verdad. Por intercesión de los santos, sálvanos, Señor. Con el gozo que nos da sabernos miembros de la gran familia de los santos, digamos al Padre de todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad, te rogamos que, por las súplicas de tan numerosos intercesores, nos concedas en abundancia los dones que te pedimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera muy especial, Quiero darle la bienvenida están aquí unos padres que vienen del santuario de Lourdes en Francia. Monseñor Javier de Arodes está aquí presente con nosotros, vicerrector del santuario de Lourdes, y el padre William Betonio, que viene del santuario de Aparecida en Brasil. Vienen con otras personas para conocer y visitar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Les damos pues la bienvenida, estarán aquí unos días, que esperamos que se sientan como en su casa. Bienvenidos. Hoy celebramos con toda la Iglesia la festividad de todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que están en Dios, sea que hayan pasado ya de esta vida y estén en el cielo con Dios, aunque no estén canonizados, están con Dios, son santos. Todos nuestros difuntos, nuestros seres queridos que han vivido una buena vida, ellos están con Dios, a ellos los celebramos. Pero también recordemos que santos podemos ser todos y cada uno de nosotros en la medida en que vivimos en el amor y la comunión con Jesucristo, el Santo de Dios. Con esta conciencia, alabando al Señor por las maravillas que ha hecho en los santos, empezando por las maravillas que ha hecho en María Santísima, ofrezcámosle esta acción de gracias que es nuestra Eucaristía, pidiéndole que cada día nos acerquemos más al ideal que Él nos propone de santidad. Y al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta, te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000 procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? Corazón limpios y manos puras, y que no jura en falso. Esa es la clase de hombres que te buscan, Señor. Él se obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. El mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, hoy celebramos la fiesta de todos los santos, es decir, la fiesta de todos los hombres y mujeres que, habiendo vivido una vida buena y santa delante de Dios, están ya con Él en el cielo, aunque no hayan sido canonizados, o sea, reconocidos oficialmente por la Iglesia como santos. Celebramos, por tanto, a todos nuestros familiares y amigos difuntos que ya han alcanzado la gloria del cielo. Esta fiesta nos invita a reflexionar sobre la santidad a la que todos estamos llamados. Con frecuencia pensamos que la santidad consiste en hacer cosas portentosas y admirables, como milagros u otro tipo de manifestaciones especiales. La santidad, en realidad, consiste en ser amigos de Dios, en vivir su gracia y llevar una vida coherente con el Evangelio. Podemos decir que la santidad consiste en vivir el amor, según el mandato evangélico. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. La Sagrada Escritura reserva el título de santo solo a Dios, pero Dios comunica su santidad a su pueblo. Por eso, el pueblo de Dios debe ser santo y debe manifestar en su vida cotidiana y en su comportamiento esa santidad que viene de Dios. Un elemento importante en este proceso de santidad o de santificación es vivir la pureza de corazón, que significa la participación en la vida de Dios. Jesucristo es el santo de Dios, que transmite su santidad a la Iglesia, especialmente por medio de los sacramentos. Por eso, los primeros cristianos no dudaron en llamarse santos, y por eso a la Iglesia se le llama también la comunión de los santos. Ahora bien, cuando hablamos de santidad, no debemos pensar en un ideal que está reservado para unos cuantos privilegiados, sino como un llamado que Dios nos hace a todos y cada uno de nosotros, y que de parte nuestra consiste en esforzarnos por vivir según Dios, en medio de las circunstancias de nuestra vida, aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades, inclusive con nuestras caídas. Es el buscar siempre, levantándonos, la santidad de Dios. La santidad es un don del amor de Dios y es una respuesta del hombre, por tanto, a esta iniciativa divina. Implica un proceso de identificación y de realización de nuestra condición de hijos de Dios, que nos llevará un día a ser plenamente hijos de Dios, como escuchamos en la segunda lectura del apóstol San Juan. Todavía no se manifiesta plenamente, pero ya somos hijos de Dios. El Evangelio nos habla de felicidad o bienaventuranza. Bienaventurados son todos aquellos que viven según el plan de Dios, aun en contra de los criterios pobres y mezquinos de este mundo. Por eso a los santos les llamamos bienaventurados también. Dios ha comunicado su santidad a algunas de sus criaturas en forma muy especial. La más grande e importante de todas es la Santísima Virgen María. En ella encontramos el mejor ejemplo de santidad y de identificación y comunión con Dios. Cuando ella se presenta aquí en el Tepeyac, así habla de sí misma: yo soy la Santa Virgen María, Madre del verdaderísimo Dios. Ella, por tanto, es quien mejor nos puede inspirar y alentar en nuestro camino de santidad, para llegar después de esta vida a la plenitud de Dios en el cielo. Pero recordemos, hermanos, el cielo no es un premio, es una conquista. Tenemos que conquistarlo, tenemos que esforzarnos para llegar a vivir esa plenitud de Dios junto a María, junto a todos los santos. Que así sea. De pie. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Iluminados por el ejemplo de los santos que fueron en su vida sal de la tierra y luz del mundo, y uniendo nuestra oración a la de la inmensa multitud de los que están ya en la presencia del Señor, oremos confiadamente al Señor. A cada petición decimos: Padre Santo, escúchanos. Padre Santo, escúchanos. Para que el Señor suscite en su Iglesia ejemplos de una santidad heroica que atraiga a los no creyentes a Cristo y conceda a todos los bautizados redescubrir que Dios los llama a la santidad. Oremos. Padre Santo, escúchanos. Para que nuestros hermanos que no conocen la luz y la hermosura del Evangelio de Cristo sean liberados de las tinieblas, entren en el reino de la luz y compartan la herencia de los santos. Oremos. Padre Santo, escúchanos. Para que el ejemplo de los santos que experimentaron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas tribulaciones, fortalezca a los que sufren y se tambalean en su combate. Oremos. Padre Santo, escúchanos. Para que quienes hoy nos hemos reunido para celebrar la solemnidad de todos los santos, nos encontremos también con nuestros familiares y amigos difuntos en el reino glorioso de Jesucristo. Oremos. Padre Santo, escúchanos. Señor Padre Santo, que has glorificado en tu reino a los siervos fieles que han velado esperando la llegada del esposo, escucha nuestra oración y no permitas que se apaguen nuestras lámparas, y así merezcamos entrar en el banquete de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Sentado. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos, y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación, de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concedes celebrar a tu familia, que es nuestra Madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos ya glorificados te alaban eternamente. Hacia ella, peregrinos, caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos por los más ilustres miembros de la Iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, a una voz te alabamos y glorificamos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos ahora a nuestro Padre Dios, movidos por el Espíritu Santo en esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. El divino de quien ofrece mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios nuestro, a quien adoramos, admirable y único santo entre todos los santos, imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor, podamos pasar de esta mesa de la Iglesia peregrina al banquete de la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen día.